Carlos Santi Esteban Mora, líder de la Unión de Taqueros de Cancún y propietario del restaurante El Poblano, realizó en coordinación con establecimientos de su frente empresarial integrado por más de 100 establecimientos en la ciudad turística, el armado y reparto de despensas de víveres para empleados como para necesitados durante la emergencia sanitaria. Dejó en claro que su preocupación es para que ningún empleado se quede sin tener algo para compartir en su mesa durante el tiempo que dura la contingencia, que ha dejado a cientos de miles de familias sin la posibilidad de un ingreso por salario debido a los despidos masivos que ha ocasionado. Nosotros como Unión queremos mantener el panorama de tranquilidad y optimismo ante todo. Es muy importante el estar enfrente de una empresa y saber la responsabilidad que esto conlleva. Como decía mi hermana, el saber que 120 familias dependen de ti, eso es lo que en este momento nos tiene con esta sensación de preocupación. Las despensas fueron repartidas entre los colaboradores de la empresa, de la que dependen 120 familias que fueron beneficiadas con una pequeña despensa y posibilidad de conservar sus empleos hasta donde la emergencia lo permita. Que tomemos las cosas con firmeza, que tomemos las cosas como son. La cosa es real, es muy real. Pero si tomamos medidas y nos mantenemos unidos, creo que sí vamos a salir adelante. Sí, porque Cancún nos ha dado muchísimo, nos ha dado mucho. Y ahora siento que no estamos trabajando solos, porque estamos trabajando de la mano. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Héctor Bello.